saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Brasileña y público en general. Hoy quería considerar con ustedes una atalaya que tengo acá en mi pantalla, que bueno, me parece pertinente tocar este asunto, puesto que detecto ciertas cosas que contradicen a mi Watchtower, pues. Se trata de la atalaya de... Se trata, perdón, del libro Apocalipsis de 1988. Este libro Apocalipsis de 1988, su gran culminación está cerca, algo así se llama este libro rojo. Se llama Apocalipsis, su gran culminación se ha acercado, algo así. Este libro Apocalipsis en el capítulo 2, en la página 14, en el párrafo 22, que muestro ahora a ustedes en pantalla, que pueden ver ustedes en pantalla, del CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, la sociedad habla de Babilonia la Grande, que está mencionado pues en Revelación. Y la Watchtower da una explicación de quién es Babilonia la Grande. Y en este párrafo 22 se lee como sigue. Vamos a leerlo para después reflexionar sobre un punto acá. Dice párrafo 22, la construcción de la Babilonia original fue más que una empresa política, puesto que aquella ciudad se fundó en desafío a la soberanía de Jehová, hubo religión implicada en lo que sucedió. Ciertamente la Babilonia antigua llegó a ser fuente de idolatría religiosa. Sus sacerdotes enseñaron doctrinas que deshonraron a Dios, como la doctrina de que el alma humana sobrevive a la muerte y que en la vida futura hay un lugar de horrores y tormentos eternos presidido por demonios. Y esta parte importante quiero considerar con ustedes, qué cosa hicieron estos que forman parte de Babilonia la Grande. Aparte de lo que ya he mencionado acá, o se menciona acá en este párrafo 22, dice, promovieron, fíjese bien, escuchen esta parte, promovieron la adoración de criaturas y de una multitud de dioses y diosas. Pero el punto acá es que promovieron la adoración de criaturas humanas. Y eso, ese hecho de promover ya la adoración de criaturas, es ser parte de Babilonia la Grande. Es decir, los de la grande, los de la Babilonia la Grande, uno de sus atributos fue promover la adoración de criaturas. ¿Cómo bien lo leemos acá? Mi reflexión es la siguiente, ¿no? De acuerdo a la enseñanza de la sociedad Watchtower nos dice, nos enseña ahora, que en 1914, Jesús llegó para hacer una inspección de su esclavo y que halló a un grupo de cristianos fieles que eran un trigo de tallo fuerte que habían podido soportar las adversidades de Satanás el diablo. Y así se lee en la atalaya del 15 de julio de 2013 de Sion de Estudio, creo que es en la página 19 en adelante, nos dice que en el año 2014 Jesús arribó para hacer la inspección de este esclavo que tenía que escoger, y esa inspección duró desde el año 2014 a 1919, y que halló en 2014 a un grupo de cristianos ungidos con el Espíritu Santo que desde 1879 se habían esforzado en dar alimento espiritual a los domésticos, y que era un grupo de cristianos de esa clase ungida remanente en la tierra, que era un grupo especial de todos ellos, que eran los más capacitados que Jesús escogió para que sea su esclavo fiel y discreto, y que los halló fieles y discretos, que habían sido como ese trigo de tallo fuerte que había resistido las adversidades de Satanás el diablo. Y eso lo pueden ustedes corroborar, esto que estoy diciendo, lo pueden ustedes corroborar
en esta atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, donde la Watchtower da nuevo entendimiento acerca de quién es el esclavo fiel y discreto. Y así lo explica la Watchtower, que encontró pues a un grupo de cristianos fieles que estaban dando alimento, o se habían esforzado de dar alimento a los domésticos desde 1879, y que este grupo de cristianos ungidos, escogidos dentro de un grupo de resto ungido que vivía en ese entonces, desde el año 14, que eran los más capacitados entre todos ellos que Jesús escogió, los halló como ese trigo de tallo fuerte que había resistido las adversidades de Satanás el diablo. Y ese es el concepto que nos ha enseñado la Watchtower últimamente como nueva luz más brillante. Mi pregunta es, ¿cómo pudo Jesús hallar los fieles en 1914 como un trigo de tallo fuerte que había sobrellevado había podido soportar las adversidades de Satanás el diablo contra ellos, y que se había mantenido fieles, y por ese motivo Jesús los escogió en 1919 con su esclavo fiel y discreto, nominándolos como tal, para que sea su instrumento? La Watchtower, como hemos visto, dice pues que Babilonia la Grande se caracteriza, entre otras cosas que hemos visto, de enseñar doctrinas falsas del infierno, del alma inmortal, el promover la adoración de dioses y además promover la adoración de criaturas humanas, que es una de las características de la Babilonia la Grande. Nos encontramos algo muy curioso que tenemos que reflexionar, que cuando muere el pastor Russell en 1916, en el mes de diciembre, es decir, 2 meses después de octubre de 1916, porque Russell murió el 31 de octubre de 1916, en el mes de diciembre de ese mismo año, el señor Rutherford decide hacer un homenaje al señor Russell y emite ahí un comentario, da un comentario que claramente denota que la sociedad Watchtower estaba haciendo justamente lo que Babilonia la Grande hace, según la Watchtower, que es promover la adoración de criaturas. Y el señor Rutherford, en 1916, en mes de diciembre, en esa tarea que les voy a mostrar a ustedes, promueve la adoración del pastor Russell como criatura, diciendo como un responso, como un discurso en su tumba, diciéndole que sus enemigos tendrían que venir a su tumba, donde él está muerto, y adorarle a sus pies. Eso se llama promover la adoración del pastor Russell. Y eso se lo voy a mostrar a ustedes a continuación. Bueno, aquí tenemos la Watchtower, la revista Watchtower, o la Atalaya, de fecha de diciembre 1 de 1916. Como ya le dije, esto es 2 meses después de la muerte del pastor Russell, el 31 de octubre. Es el 1 de diciembre. En realidad, solamente había pasado 1 mes de su muerte, porque murió el 31 de octubre. En 30 días publican esta atalaya en la página 377. Vamos a ver acá el tributo al pastor. Vamos a ir bajando. Y lo podemos leer acá abajo, ¿no? Un tributo personal al pastor. En las reimpresiones es la página 6015, que pueden ver ustedes acá abajo. En las 6015 reimpresiones. Dice, a personal tribute to the pastor. Y esta parte la que quiero resaltar a ustedes para que vean lo que dice pues acá la ciudad Watchtower en este párrafo de acá dedicado como un tributo al pastor Russell. Y dice así, Charles T. Russell, tú has sido por el Señor coronado un rey y por la eternidad de las edades, tu nombre será conocido entre las personas y tus enemigos
tendrán que venir y adorarte a tus pies. Esto es importante. Repito nuevamente, Charles T. Russell, tú has sido por el Señor coronado un rey. Y a través de las eras venideras, tu nombre será conocido entre las personas y tus enemigos tendrán que venir y adorarte a tus pies. Adorarte. Worship at thy feet. Eso significa que vendrán a adorarte. Adoración de criaturas. La Watchtower está promoviendo la oración del pastor Russell al decir que tus enemigos tendrán que venir acá y adorarte a tus pies. Esta es una prueba contundente que le hemos visto pues en esta atalaya de primero de diciembre de 1916, la impresión es en 1015, y acá la podemos ver perfectamente. La fecha, lo tenemos ahí 1916. Ahí vemos, diciembre de 1916, primero de diciembre. Y como hemos visto perfectamente, acá abajo, la Watchtower decía, tus enemigos tendrán que venir y adorarte a tus pies. Ajá. Es una prueba contundente que la Watchtower estaba promoviendo la adoración de criaturas en 1916. Como hemos visto, amigos, en esta atalaya de 1916, del mes de diciembre, que la Watchtower hizo pues un homenaje al pastor Russell, diciendo que sus enemigos tenían que venir y adorarle a sus pies. Y eso se llama promover la adoración de criaturas. Y eso se llama promover la adoración de criaturas. En el anuario de 1975, queridos amigos, la sociedad Watchtower, en este anuario de 1975 que voy a mostrar a ustedes ahora en su monitor, en la página 88 de este anuario de 1975, en la página 88, se puede leer como sigue, queridos amigos. Vamos a considerarlo juntos porque acá la Watchtower dice algo muy importante y que es bueno que lo consideremos juntos. En la página 88 se lee como sigue, amigos. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo. Dice: sin embargo, con el transcurso del tiempo, la idea que en general adoptaron muchos fue que Charles T. Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Esto hizo que algunos cayeran en el lazo de la adoración de criaturas. Pensaron que toda la verdad que Dios quería revelar a su pueblo había sido presentada a su pueblo por medio del hermano Russell, que nada más podía salir. Esto causó un gran zarandeo que sacó a los que optaron por quedarse atrás con las obras de Russell. En febrero de 1917 se aclaró este pensamiento erróneo de que Russell mismo fuera el siervo fiel y prudente. Lo que la Watchtower está diciendo, pues, que como la gente pensaba, es decir, los estudiantes de la Biblia de ese entonces pensaban, pues, que el pastor Russell era el esclavo fiel y discreto, como siempre lo he explicado, porque, lógicamente, porque lo vemos en todos sus libros. Llevan el título de autor, el de Russell, nadie más que él. La colección más importante que fueron los seis volúmenes de los estudios de la escritura llevan el nombre del pastor Russell y no de una clase colectiva de un esclavo. Entonces, oh, es obvio que si los estudiantes de la Biblia tenían que salir a predicar los libros estos para vender, porque se vendían esta colección de los estudios de la escritura, la primera página decía escrito por el pastor Russell, no por una clase colectiva de un esclavo. Entonces, todos pensaban pues que como lleva el nombre de autor, el pastor Russell, él era el escogido por Dios para suministrar en esos libros las verdades de la Biblia para alimentar a los domésticos. Esa es la idea, el criterio. Entonces la Watchtower reconoce que como el pastor Russell lo veían como el que suministraba el método espiritual, puesto que sus libros llevan su nombre, él era el esclavo fiel y discreto de Mateo 1:45, y por eso lo adoraron como criatura. Y esa adoración no fue a algunos, fueron todos, todos, porque él, en conversaciones privadas, decía que era esclavo fiel y discreto, pues, que era el único que tenía ese ojo del iluminado, el ojo del iluminado,
Porque él era un masón, pues se creía que era un iluminado de grado 33, que era un masón que tenía más entendimiento, estaba iluminado, y que él tenía eso que los demás no tenían, que es esa inspiración, ese conocimiento que Dios le había dado a él exclusivamente para hacer ese esclavo discreto. Entonces, así lo comprendieron y lo veían. Cuando representaba, pues, su pirámide ahí cortado en la punta. Todos sabemos que la pirámide cortada en la punta es el ojo que está ahí, que todo lo ve, y lo vemos en la moneda de a dólar, ¿no? El ojo, que todo lo ve, que es el ojo iluminado. Entonces Russell era iluminado, era un masón de grado 33. Y él era superior al resto, obviamente, porque él era iluminado, pues aquel que veía más, el ojo, el entendimiento que no tenían los demás. Esa es la idea, que el iluminado, el que todo lo ve, que todo lo sabe, es aquel que es el escogido, pues el que sabe más que el resto, el que está iluminado, el ojo del iluminado. De ahí viene la palabra Illuminati, ¿no? Los iluminados. Y él era uno de los iluminados, pues, que supuestamente Dios usó para dar las verdades de la Biblia y sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. Y lo adoraron como criatura. Y como hemos visto en esta atalaya de 1916, el mes de diciembre, el mismo señor Radford publica este homenaje en esta atalaya, 2 meses después de su muerte, para decir, porque es la voz del mismo Radford que está escribiendo ahí en su discurso, diciendo que tus enemigos vendrán a tu tumba a adorarte a tus pies. La Watchtower estaba incentivando a que los detractores de Russell algún día tenían que venir a visitar a su tumba y adorarlo a sus pies. Eso es promover la adoración de criaturas. Y la Watchtower, en esta atalaya de 1916, de mes de diciembre, estuvo promoviendo la adoración de criaturas. Y fue responsable. No es cuestión de decir que algunos estuvieron inmersos en la criatura, sino que la Watchtower misma, en su revista oficial de la Atalaya, que caía en manos de todos los miembros, estaba pues haciéndoles ver que a Russell tenía que adorársele a sus pies aún después de muerto, yendo a su tumba para adorarlo. Eso es la organización de criaturas. Entonces la sociedad Watchtower estaba inmersa dentro de Babilonia la Grande, promoviendo la adoración de criaturas. Como hemos visto en este libro Babilonia, este libro rojo de 1988, o este libro Apocalipsis, su gran culminación se ha acercado, la Watchtower estaba, pues, inmersa en Babilonia la Grande, promoviendo la adoración de criaturas, que como hemos visto es uno de los de las características, de la característica. Una de las características de la religión falsa de Babilonia la Grande, promover la adoración de criaturas. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Cómo Jesús pudo escoger un esclavo que cuando llegó a inspeccionar el minuto 14, antes de la muerte de Russell, 2 años antes de la muerte de Russell, y durante los años siguientes de inspección, mientras estaba vivo Russell y hasta su muerte inclusive, seguían adorándolo como criatura? Y la Watchtower participaba en ello publicando, exhortando en la Atalaya misma, la revista oficial de la Atalaya, para que los enemigos de Russell vinieran a adorarle a sus pies. Ese es el punto. ¿Cómo pudo Jesús escoger a un esclavo, a una organización, a un esclavo que estaba formando parte de Babilonia la Grande, promoviendo la adoración de criaturas? Ese es un punto también que lo vi de refilón y quise ponerlo en este video para reflexionar, para presentárselo a ustedes para que reflexionen, que Jesús jamás hubiera podido escoger a esta organización o a este esclavo XIX, puesto que estaban inmersos justamente en eso que condena, que es la adoración de criaturas al pastor Russell, como esa criatura especial del Señor. Y eso convertía a la Watchtower como una religión falsa de Babilonia la Grande, puesto que el promover la adoración de criaturas es una de las características de Babilonia la Grande. Espero que esto les haga reflexionar, amigos, y pensar más a fondo que esta organización es mentirosa y Jesús jamás hubiera podido escoger a este esclavo de 1919 en vista que estaban inmersos en la adoración de criaturas, como lo reconoce esta anuario de 1975 inclusive, y ya lo hemos visto también en la atalaya que la misma Watchtower publicó en su órgano oficial de la atalaya de 1916 de mes de diciembre, exhortando a los detractores de Rosa a venir a adorarle a sus pies. Dicen esto, queridos amigos, te dije va.
Que pasen unas buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias.